punto de vista del consumidor, yo creo que cada vez diferencia menos soportes en digital y ya incluso online y off. Es decir, lo que hace es se relaciona con una marca, un producto o un servicio, le da igual por qué canal y exige que sea lo mismo. ¿Qué pasa? Que los proveedores, los que trabajamos en este sector, diferenciamos mucho entre on y off. Pero creo que el consumidor cada vez diferencia menos. Aunque cueste a veces en ciertas compañías entender qué pasa en digital, o a los que trabajamos en el sector nos cueste explicarlo, o sea difícil de medir, o difícil justificar el trabajo de todos los que intervenimos en lo digital, al final es el consumidor el que lo está liderando. Es decir, las cifras en determinados sectores de la incorporación del consumidor a lo digital hacen que eso cubra una relevancia entre las compañías brutal. Y lo que nosotros estamos viendo es que ciertas compañías tienen que transformar su estructura para poder dar respuesta a esa nueva forma de relacionarse con la marca del consumidor. Cuando eso sucede, ya se pone en valor el trabajo que rodea todo eso. Igual yo, el único aprendizaje que tengo es que siempre viene otra cosa. No sé decir. Es lo único que he aprendido en estos años, es que crees que estás viendo lo definitivo y nunca lo definitivo. La pregunta es, ¿cuándo crees que el 60% de las conexiones de internet en España serán por móvil? Está.